Los hermanos imputados en el caso por la muerte del joven Marco Calzada recibieron 24 años de prisión cada uno. Inicialmente estaba estipulado que fueran 31, sin embargo, por las reglas del concurso material, se readecuó esta condena a 24 años. Vamos con la periodista Maricruz Brenes, quien tiene todos los detalles. Adelante, Maricruz, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Y es que como lo veíamos en titulares, son 24 años en total lo que deberán cumplir de condena de prisión los hermanos que están imputados en el caso de Marco Calzada, más bien quienes ya condenaron por este caso. A los jóvenes se les condenó por la coautoría y otros delitos. Vamos a ver todo el detalle en la siguiente información. Los imputados por el caso de la muerte de Marco Calzada deberán pasar 24 años cada uno en la cárcel. El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José indicó que los hermanos Josué Daniel y Justin Manuel Rojas López, de 22 y 20 años, a pesar de no ser quienes ejecutaron el homicidio, actuaron con dolo con respecto al robo agravado que se les atribuye. Se vio una frialdad absoluta de parte de los dos con respecto a la persona que estaba tendida en el suelo, falleciendo en momentos previos a agonizar y que estaba gravemente herida por la forma en que se observa que estaban ensangrentadas sus ropas. Aún así se mantuvieron en el sitio como parte del plan, y así lo tiene por cierto el tribunal, para evadir cualquier tipo de responsabilidad de las personas que habían pedido asistencia, que eran parte de su grupo y se mantuvieron como grupo en todo momento. Ante la resolución, la familia Calzada emitió un comunicado en el que indicaron: damos infinitas gracias a Dios y a todos los que nos han acompañado con palabras de apoyo y oraciones. Esa fuerza es la que ha permitido afrontar con resiliencia esta prueba, de la cual saldremos fortalecidos y con más fe. Agradecidos, pero muy desgastados. En pocos meses hemos tenido que pasar, y me incluyo, por dos juicios muy dolorosos, muy desgastantes, como les decía, y esperamos que esto llegue a su fin pronto. El Día de la Madre fue hoy. Para celebrarlo, la familia Calzada Valverde va a tener que ir al cementerio. Mucho desarrollo del tema de la coautoría. Hoy fue una aplicación nuevamente en ese sentido, el tema del dominio funcional del hecho. No hace falta que una persona sea la que cometa directamente el delito para ser considerada coautora. Debe tener la posibilidad de dar una colaboración esencial, y eso fue lo que sucedió en este caso. En el 2022, a los otros menores de edad imputados en este caso se les condenó a una pena de 34 años y 6 meses de internamiento tras declarárseles responsables del homicidio de Marco. A los jóvenes de 17 años se les impuso una pena de 13 años y 6 meses, mientras que al de 14 años, una sentencia de 8 años de internamiento en el Centro de Formación Juvenil. Es de orgullo, efectivamente se logró acreditar la pieza acusatoria en su totalidad. Considera este servidor que en este momento hay que felicitar a todos los funcionarios judiciales que realizaron un arduo trabajo desde el momento en el que se realizó el levantamiento del cuerpo de Marco Antonio hasta el momento en el que se hizo una gran cantidad de secuestros en edificios de diferentes lugares de San José. Inicialmente, la condena de los hermanos era de 31 años, pero se readecuó por las reglas del concurso material. Compañeros y amigos televidentes, intentamos traer a cámara a los familiares de Marco para que nos conversaran acerca de cómo se sienten con esta situación, con esta resolución. Sin embargo, ellos mediante el comunicado fue que nos expresaron sus palabras, pues en el momento no se sentían en condiciones de realizarlo. Esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más en el estudio.